estoy acá, más temprano que de costumbre, porque saben que en la competencia de ayer vivimos una situación que nunca hubiéramos querido vivir, que tiene que ver con la lesión de Melo. Cuando vos volviste, nos enteramos de que fue una sutura, que simplemente va a tener que cicatrizar, te va a llevar un tiempo, obviamente, pero gracias a Dios no es algo que sea realmente grave. Y bueno, te comentamos que íbamos a hacer una junta médica para saber bien el tiempo exacto y para ver cómo avanzar, porque lo más importante acá es tu salud. Totalmente. Está claro, Melo, que por el sentido transversal de la herida tenés limitadas muchas acciones físicas. Entonces lo que determina esta junta es que lo mejor que pueda pasar es que vuelvas a tu casa y que te pongas bien, y obviamente ese periodo de recuperación es más que el periodo que queda de competencia. Totalmente. ¿Qué momento, qué te está llevando? Creo que me llevo mucho autoconocimiento. Me llevo también la convivencia con extraños o con ídolas mías, como lo es Lisa. O encontrar un amor como Alex. Por un lado siento frustración, impotencia, bronca, angustia. Haber llegado a este punto y tener que irme por la puerta de atrás, por así decirlo, me da bronca. Contame, ¿en qué emoción estás, Alex? Vos no, sos así bastante encriptado para hablar de tus emociones, pero algo a ver sí, qué podemos conocer. Me gusta conocer. Hablar de mis emociones, Chino. Un cascarudo total. Pero bueno, Chino, ella es una guerrera, lo dio todo, es una campeona. Y bueno, ahora quedo más solo que perro malo. Pero bueno, Chino, ya termina. Estuvimos ya casi 2 meses ya de novios. Yo la amo y bueno, los últimos días ahora que faltan la voy a extrañar mucho. Para mí sos una campeona, Ana, una gladiadora. Ya ganaste, te amo. Lo más lindo que voy a llevar del reality, si gano o no los 10 palos, sos vos. No los 10 palos. Te amo. Alex es claramente mi debilidad y para mí yo también ya gané. Por eso quizás me voy dentro de todo tranquila, porque antes que la plata está el amor. Y yo siento que me llevo un amor para siempre.